kilómetro 100 de la autopista hacia Puerto Quetzal, una carretera que permite conducir a una velocidad que puede resultar mortal si ocurre un accidente. La primera versión señala que el piloto de un tráiler es el protagonista. Por causas que aún deben establecerse, se supone, perdió el control del vehículo y derrapó. Lamentablemente, tres personas quedaron bajo el automotor pesado. Solo una sigue con vida. Las imágenes captadas minutos después del percance muestran la gravedad de la situación. Varias personas se acercan para tratar de ayudar. Son sus familiares los que quedaron bajo el vehículo y el desconsuelo se apodera de la situación. Kevin Misael Chávez López, de 18 años, afortunadamente sigue con vida. Fue llevado al hospital de Escuintla. Brian Lisandro Interino tenía 20 años. Abner José Alvarado tenía 15. Murieron. Otra versión, de acuerdo a lo que contaron algunos testigos, señala que las tres víctimas viajaban en motocicleta. El asfalto estaba mojado y el vehículo de dos ruedas resbaló. El piloto del tráiler habría tratado de esquivarlos, pero a la velocidad con que viajaba fue imposible. El Ministerio Público buscó indicios en la escena. Su trabajo es determinar qué fue lo que realmente ocurrió en ese lugar, cómo y quién fue el responsable. Por ahora, lo único confirmado es que dos familias lloran porque uno de sus integrantes partió al descanso eterno al protagonizar un accidente de tránsito en la autopista.